Vamos a explicar a continuación lo que sería la teoría de las sombras. En este videotutorial vamos a hallar las sombras que se producen de dos maneras principalmente. Unas eh, con rayos paralelos eh, unos a otros, como si provenieran de una fuente de luz lejana como podía ser el sol, es este caso y este otro. Y otros eh, de, de fuentes de luz puntuales que están a una cierta distancia del objeto. Tenemos aquí un plano sobre el que se van a depositar las sombras y tenemos aquí este prisma normal y corriente. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es una serie de datos que ya hemos colocado aquí para que podamos trabajar en ellos, para que los podáis trabajar. Yo los voy a desarrollar ahora, pero si alguien quiere hacerlos, los puede hacer también. Nos colocamos en isométrico SE, que es este de aquí, que es donde tenemos que trabajar habitualmente. Y aquí tenemos el siguiente montaje. Tenemos este cuadrado que nos garantiza que esta línea, esta línea de aquí es horizontal. ¿Cuáles son los tipos de luces con los que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con luces distantes. ¿Qué es una luz distante? Pues aquí tenemos dos, una y dos. La luz distante sería, por ejemplo, la del Sol, la que tenemos muy lejos, por tanto los rayos de luz llegan hacia el objeto paralelos unos a otros. ¿Qué hay que distinguir en, en una eh, iluminación con luz distante? Pues hay que distinguir la inclinación de los rayos, estos de aquí, con respecto a la vertical. En este caso, 60 grados con respecto a la vertical. Da igual que este montaje, este triángulo que tenemos aquí, lo pongamos más cerca o más lejos de la figura. Simplemente tiene que estar a la izquierda, como en este caso, o a la derecha. Y nos importan dos cosas. Nos importan sobre todo eh, la dirección, que nos viene marcada por el ángulo, y el azimut. El azimut es esta recta horizontal que tenemos aquí. Entonces, en este primer triángulo, en este primer triángulo el azimut es cero. En cambio, en este otro triángulo de aquí, lo que hemos hecho ha sido girar 10 grados el azimut tal como vemos aquí con respecto a la recta horizontal. Si lo giramos, lo vemos. Ahí está este está girado 10 grados. Y el último caso que vamos a ver es el de una luz puntual, puede ser un foco, que está situado desde el origen de coordenadas a 50 en dirección contrario al eje de las X, 70 en dirección contrario al eje de las Y y 100 de altura. Bueno, vamos a ver cómo eh, hallaríamos esto. Lo voy a explicar luego más detenidamente. Venimos aquí, cogemos luz distante, que es la tercera, y vamos al primer caso. Lo ponemos aquí, en el punto final, el origen y que venga hasta aquí. Le decimos que haga sombra y el nombre que le vamos a poner es el de luz 1. Luz distante 1. Ahí la tenemos, ya está creada. Vamos a crear otra luz distante. Ahí tenemos la sombra que esa nos genera. ¿Mm? Incluso la de esos bolos que he puesto para que se vean, aparecen aquí su sombra. Siguiente luz que vamos a crear, pues es la que el azimut es 10. Es decir, que está recta con respecto a la horizontal forma un ángulo de 10. El ángulo de la vertical sigue siendo de 60. Bueno, vamos a coger otra luz distante que vendrá desde aquí hasta este punto de aquí. Esa luz también nos va a producir sombra y la vamos a llamar luz distante 2. Ya tenemos ahí la doble iluminación, que es lo que hay que hacer. Venimos a la lista de luces, apagamos la primera que hemos hecho y nos quedamos únicamente con la segunda. Y por último vamos a crear una luz puntual, que la pondremos aquí. Para crear la luz puntual venimos aquí y cogemos o la bombilla o el foco, lo que queramos. Vamos a coger el foco. Colocamos aquí al final de esa línea el foco y le decimos que alumbre a esta esquina. Bien, eh, decimos que haga sombra. Activamos todo y vamos a ponerle el nombre. Luz puntual. Lo podemos hacer también con una bombilla. Esta es la sombra que produciría, la sombra que vemos aquí. Esta sería la sombra que produciría el foco. Dicho todo esto, vamos a explicar cómo se haría eh, todo eh, el proceso para hallar en estos tres casos: eh, luz puntual, un foco, en este caso luz distante con el acimut de 10 grados o en este caso, lo distante con el azimut de 0 grados. Vamos con el primero de los casos, sombras eh, producidas por rayos paralelos, como si fuera el sol, una luz distante, inclinado 60 grados con respecto a la vertical, ahí lo tenemos, y el azimut cero, es decir, esa línea eh, que es la proyección del rayo sobre el suelo eh, forma cero grados. Luego lo haremos con un azimut de 10. Esta es la situación con la que vamos a trabajar. Tenemos ahí esa, esa pieza y ahí es donde vamos a situar la luz. Eso es el ángulo de 30, de 60 grados y el azimut de cero. Vamos a luces, cogemos luz distante, colocamos ahí el origen de la luz que ilumine en esa dirección. La luz distante, todos los rayos de luz, como bien vemos, son paralelos. Bien, cómo eh, actuaríamos a la hora de dibujar en dos dimensiones? Pues parecido a cómo vamos a actuar en tres. Ahí tenemos la luz, tenemos el rayo de luz y se nos ha generado ya la sombra. Ahí tenemos la sombra, esa es la solución que hallamos inmediatamente con AutoCAD. Si giramos vemos las caras que están oscuras y las caras que están iluminadas. Esta está iluminada, la de arriba también y la de atrás, la de la izquierda también. Esa es la situación, sombras propias y sombra arrojada sobre el suelo. Cómo hacemos esto en tres dimensiones que es lo mismo que haremos en dos. Pues mirar, cogemos la dirección de los rayos y la copiamos en esos tres vértices. En el cuarto no hace falta. Hallamos la intersección de esos eh, vértices con el suelo. Y ahora la, el acimut, la recta del acimut, la llevamos a cada uno de los vértices pero de abajo. Y hallamos la intersección de los rayos morados con esas rayas que hemos hecho de color verde. Y lo que nos da es el contorno de la sombra, que ya la habíamos hallado con AutoCAD. Ahí tenemos la solución, esa es nuestra sombra. Hemos trazado esos rayos, todos ellos con la misma dirección que el rayo que parte del Sol. Vamos a verlo en grande, ahí lo tenemos. Todas las líneas amarillas son paralelas al rayo y todas las horizontales paralelas al azimut. Vamos con el siguiente caso. Sombra producida por rayos paralelos inclinados 60 grados, pero el azimut forma 10 grados con la horizontal. Bueno, pues igual que antes. Vamos a coger, a poner la luz distante desde eh, cada uno de esos vértices y eh, vamos a trazar por cada uno de los vértices. Vamos a trazar por cada uno de los vértices esas líneas paralelas al rayo. Hallamos la intersección, vamos a explicar cómo se hace, de esa superficie con eh, cada uno de los vértices. Eh, nos hemos ido a estampar aristas y ahí obtenemos unos puntitos que apenas se ven en el suelo. Bueno, pues ahora lo que hacemos es trazar rectas que sean paralelas al azimut. Estas son paralelas, como estamos viendo, a los rayos de luz. Y van a parar justamente a esos puntos. Ahí tenemos el punto final. Y ahora trazamos rectas paralelas a la cimut, que es esa raya verde. Es decir, desde cada vértice de los de abajo, trazamos una línea que cortará a esas otras líneas moradas que hemos trazado antes. El contorno es simplemente es cerrar esos puntos que hemos hallado. Lo hacemos ahora, empezamos siempre en esa lista. Sombra del primer punto, del segundo vértice, del tercero. El cuarto no hace falta porque le da la luz, no produce sombra. Ese es el resultado. Ahí tenemos el resultado. Esto mismo es lo que se hace en dos dimensiones, lo mismo que hemos hecho ahora. Bueno, hemos visto los dos casos de eh, luz distante. Ahora vamos a ver el caso de luz puntual, que la podemos hacer o con un foco o con una bombilla. Luz puntual que la vamos a situar en una posición determinada que es la que nos da el, el enunciado: 50 para las X, 75 para las Y y 100 para las Z. Al final de esta línea, al final de esa línea vertical, es donde situaremos nuestro punto de luz, la luz puntual. Ya tenemos ahí los datos puestos. Y vamos a ver de qué manera se hace. Cogemos una bombilla, una luz puntual, la colocamos ahí, le decimos que haga la sombra y le ponemos el nombre, luz puntual. Inmediatamente veremos eh, cuál es el resultado que obtenemos. Ese es el contorno que tenemos que hallar. Aquí ya nos lo ha hallado. Podemos hacer el render, pero ya directamente nos, nos sale. ¿Cómo se haría esto en dos dimensiones? Pues mirar, trazando líneas infinitas que pasen por cada uno de los vértices desde donde está la luz. A continuación, igual que hemos hecho antes, ahí tenemos la luz puntual y la proyección de la luz sobre el plano. Desde la proyección vamos trazando líneas que vayan pasando por los mismos vértices, pero los que están debajo. Y vamos obteniendo... Esos puntitos de intersección nos van ahí lo vemos, el puntito nos van dando eh, los puntos por los que va a pasar el contorno de la luz. Nos vamos al contorno de la luz y ya lo tenemos. En este caso de luz puntual se puede hacer lo mismo en lugar de con la luz puntual con la bombilla, con un foco. Lo repetimos, colocamos ahí el foco y decimos que haga sombra, le ponemos el nombre de foco. Esa sería la solución que, evidentemente, es la misma que antes. Ahí tenemos, pues la solución. Este eh, caso es eh, el de luz puntual. Y aquí tenemos los tres contornos, las tres sombras. Tenemos los tres contornos que hemos hallado: los dos de luz distante y el de luz puntual. Aquí hemos hecho un render y el resultado, evidentemente, es el mismo. Ahí tenemos las líneas que configuran ese contorno, que eso sería la sombra arrojada sobre el suelo. Y esto de aquí es la sombra propia. Sombra arrojada sobre el suelo, sombra propia. Bueno, pues algo parecido es lo que haremos en dos dimensiones. Pero aquí tenemos la explicación de por qué se hace así. En los próximos tutoriales quedará todo esto más claro.